Bienvenidos todos a la casa de Dios. Vamos a tomar este tiempo y vamos a voltear a tu hermano que está a tu lado y darle una bienvenida. Let us welcome your brother and sister that is next to you. God bless you. Te daré toda la gloria. Te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces. Solo tú, Cristo, mi Salvador. Te daré toda la gloria. Te daré toda mi adoración. Solo tú. Solo tú te la mereces, solo tú, Cristo mi Salvador. Una vez más, todos, te daré. Padre, tú has sido tan bueno con nosotros. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú, Cristo mi Salvador. Repite después de mí, fuerte. Yo te alabo, dilo. Yo te alabo con el corazón, con el corazón. Y te exalto, y te exalto con todo mi ser, con todo mi ser. Cada día, cada día te buscaré. Y por siempre te seguiré. Yo te seguiré. Te daré toda la gloria. Te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces. Solo tú, Cristo. Yo me postro ante ti, Rey. Todos. Yo me postro. Yo me postro ante ti, Rey. Ante ti, Rey. Con mis fuerzas. Con mis fuerzas. Con mis fuerzas. Te serviré. Yo te serviré. En tu trono. En tu trono. Mis ojos pondré y por siempre.
dáselo fuerte al que se lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo viene, bienvenido, buenos días. Bienvenido a la casa del Señor. Gloria a Dios. Así le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de nuestros medios de comunicación, como es Visión Celestial, YouTube y Facebook Live. Le pedimos que sigan sintonizando porque lo que viene es poderoso, es la palabra de nuestro Señor. Y si tienes la oportunidad y andas por estas tierras, te invitamos al 400 Cedar Bayou de Baytown, Texas, transmitiendo desde Baytown para el mundo. Amén. Gloria a Dios. La Iglesia Cristo Viene le da una bienvenida a todo ese pueblo que nos sintoniza, Estados Unidos y México. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: porque un niño nos es nacido. Demos lectura todos juntos. Ese versículo escribió hace 700 años antes del nacimiento del Mesías. Diga conmigo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Amén. Sí, bendígalo. De estos cinco nombres que la Biblia revela con respecto del Mesías, ¿cuál de ustedes le atrae más? Todos los cinco son divinos, como el Señor, ¿verdad? Lo prometió y lo es. ¿Cuál de todos ellos le agrada a usted muchísimo? Bueno, Admirable es un nombre muy interesante. Consejero, pues todos estamos necesitados de consejo divino. Dios Fuerte, está hablando de ese Dios que todo lo juzga con justicia, su poder es infinito. Padre Eterno, de todos ellos el que más me llama la atención a mí, los cinco son divinos, vamos, son nombres del Señor. Pero uno de los que me llama mucho la atención y que abrazo mucho es esa expresión que dice Padre Eterno. No siempre estaremos huérfanos. Tenemos un Padre y ese Padre es eterno. ¿Estamos de acuerdo? La cobertura de un Padre que protege a sus pequeños es algo muy interesante en la vida del ser humano, de toda la creación. Ahora, todos ellos son, como lo he mencionado y lo vuelvo a repetir, son tan excelentes, tan divinos. Pero bueno, algo que el profeta Isaías mencionó: desde el día que Dios nos prometió, o prometió a su creación, la venida del Mesías, del Redentor del mundo, han transcurrido hasta nuestro tiempo 6,000 años. Imagínense, parece poco, pero de la promesa a la aparición del Mesías, del Redentor, pasaron o transcurrieron 4,000 años. Redondeando números, 4,000 años. Para que tengamos una idea, se me ocurría mencionar lo que es el tiempo. Para expresarlo es algo tan simple, 4,000 años. Estamos impuestos a expresar números números grandes, como trillones ya para nuestro tiempo. Palabra que no conocí yo cuando estaba yendo a la escuela, pero ya ahorita trillones es una expresión muy usada en nuestro lenguaje. Pero 4,000 años, aunque se expresa muy fácil, para la vida del ser humano es algo eterno. Para que tengamos una idea, y yo sé que la tiene, aquellos que veníamos de México, los países de Centroamérica, la independencia de México fue el 16 de septiembre del año 1810. Creo que también los países centroamericanos se independizaron en alrededor de ese mismo mes y año. Estamos hablando de tan solo 208 años. Imagínense todo lo que ha ocurrido en nuestros países latinoamericanos en tan solo 208 años. Si hablamos de Estados Unidos, desde el año 1776, cuando se independizó Estados Unidos de Inglaterra, estamos hablando de un paso de tiempo de 242 años. Y este país hasta este momento sigue siendo la más grande potencia mundial que la humanidad ha conocido. Claro que esto está a punto a cambiar porque no hay reinado que dure eternamente. Pero 242 años no es muchos años, ¿sí? Pero sin embargo, para darnos una idea, hemos visto una transformación en nosotros, no solamente en nuestros países, sino en todo el mundo. Pero para que se cumpliese la promesa de nuestro Señor Jesucristo, desde el día que Dios lo dijo que nacería de la mujer, la semilla de la mujer, al día en que nació, transcurrieron
4000 años. Y inicia de esta manera: 1700 años de haber mencionado el Señor esta promesa, le aparece el nuestro Dios a un hombre justo según la escritura llamado Noé. Cuando usted lee el libro de Génesis, tan solo del capítulo 3 al capítulo 6, existen aproximadamente o casi 1700 años. Y te parece que usted es una porción de la escritura tan pequeña. A los 1700 años, Dios le aparece a Noé y le promete que de su pueblo vendría el Redentor, ya que iba a juzgar a toda la tierra de esos tiempos. Usted conoce la historia. Fueron 300 años más o menos que Dios, después de Noé, le aparece a uno de sus descendientes llamado Abraham, que Dios le cambia por el nombre de Abraham más tarde. Son 300 años los que separan a Abraham de Noé, y Dios le promete que a este Abraham, que uno de sus descendientes sería el prometido, sería el redentor de toda la humanidad. Y es algo que pues debe de atraernos muchísimos a estas expresiones. Nos llevan 430 años, y todos estos números son más que la edad de Estados Unidos. 430 años más tarde, Dios aparece a uno de sus descendientes, descendiente de Abraham, llamado Moisés. Y a Moisés le dice el Señor que un profeta de en medio de sus hermanos se levantaría para reinar en la tierra, al cual Dios les daba órdenes que todo aquel que no escuchara a tal profeta sería cortado del medio del pueblo. Quiere decir que sería destruido o enviado al infierno. Pero de ese momento de que Dios trata con Abraham, después 430 años más tarde con Moisés, nos llevan 550 años, y Dios aparece y dice a un profeta que se había encontrado un hombre que andaba conforme su corazón, a quien usted y yo conocemos como el dulce cantor de Israel, llamado David. Y Dios levanta a David y directamente le dice: uno de tus hijos va a ser el rey que gobernará la tierra eternamente, un reino que no pasará a ningún otro reinado. ¿Sí? De manera que ya Dios lo compacta a una línea directa, la línea del rey David. Y el Señor da esta revelación, pero se lleva 300 años más tarde para que se nos indique claramente cómo es que este rey nacería. Y aparece el profeta Isaías 300 años más tarde de David, y nos va a hablar una palabra que nos dice exactamente cómo sería el proceso. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 7, verso 10 en adelante. Y dice así: habló también Jehová a Acaz. Acaz es un descendiente de David, que reinaba en Israel o en Judá. Ya las tribus se habían separado, 10 para un lado, 2 habían quedado con este rey. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios. Demándala, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Literalmente está diciendo: demándala del infierno, demándala del cielo. Este hombre Acaz no anduvo en los caminos de David su padre, como la Biblia lo repite continuamente. Este hombre fue uno de los que hizo muchos estragos. Era un rey, vamos a decir político, que a veces quería servir a Dios y a veces terminaba sirviendo al mundo. Para Dios esto no opera, no trabaja. O sirves a uno o sirves a otro. Así es como Dios trabaja. No puede uno servir a dos señores. Por lo tanto, Dios considera a este hombre que andaba fuera de su voluntad. Tanto que fue uno de los reyes que desfalcó el templo, sacando la riqueza, se las entregó a otros reyes paganos para hacer amistad con ellos. De manera que el interés que tenía por las cosas santas era muy poco. Entonces Dios le manda al profeta Isaías para que le declare esto. Y el hombre le contesta, como era un hombre que más o menos conocía de Dios, y respondió a Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Cosa sabia. Pero como quiera, el Señor le va a dar la revelación. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concibirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Bendígalo.
Ahora ya se revela al pueblo de Israel, después de tanto tiempo, miles de años, cómo es que el Mesías nacería de la mujer, nacería de una virgen. En todo este proceso, solamente a David Dios le dice: yo seré su padre y él será mi hijo, dando a entender que sería un descendiente directo de Dios. Pero acá ya no lo aclara en una forma mucho más específica y dice: y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hay tantas influencias religiosas de pueblo que se ha apartado de las escrituras, que no consideran esta verdad, pero Dios ya lo viene diciendo desde el inicio. Dios con nosotros. Sabe que los pueblos paganos no pueden aceptar que la deidad o la divinidad se pudiese encarnar en un ser humano pecador. Sin embargo, está diciendo el Señor Todopoderoso: Dios habitará en medio de ustedes. Dejará su trono, el control de las cosas en las manos de su Padre, y él mismo vendrá a la tierra y habitará en medio de ustedes. ¡Wow! El que todo lo puede. Sin embargo, después de esta profecía, han transcurrido ya 3300 años desde el momento en que Dios la dio. Y en el proceso de este reinado es que se levanta un hombre llamado Jeremías y le dice al pueblo de Israel: son rebeldes, casa de rebelde, no queréis someterse a las leyes de nuestro Dios, les envía profetas, etcétera. Por lo tanto, van a ser llevados cautivos. Y aparece un hombre llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los lleva al pueblo de Israel cautivos, y se encuentran en ese, bajo ese yugo y bajo ese control pagano por 70 años, como el profeta Jeremías lo había declarado. ¿Y qué es lo que acontece después del profeta Jeremías? Era bueno, hubiera sido que el pueblo regresara, pero no. Se levantan en ese tiempo reinados poderosos como el reinado de los medos y persas, que ocupan la región más al este del rey babilónico, en este caso de Babilonia. Y se levantan los medos y los persas, y estos medos y persas controlan al pueblo de Babilonia, pero también el pueblo de Israel. De manera que seguía el pueblo de Israel siendo cautivo, aunque ciertas libertades se les dio en estos reinos. Entre los reinos de los medos y los persas pasó el tiempo, y Dios levanta una jovencita que interceda a favor de los judíos para que no sean exterminados de la faz de la tierra. A esta jovencita llamada Hadasa, que significa, ¿verdad?, origen, perfume, que significa nuevo, varias expresiones. Hadasa, que usted y yo le conocemos como Esther. Esta muchacha, no sabemos lo que aconteció, la influencia que tuvo en este reinado de los medos y persas. Total que influye bastante en esos gobiernos, para que después Dios levante en medio de ellos a un rey llamado Ciro, del cual Dios mismo da testimonio: he aquí mi siervo a quien he ungido. Al rey Ciro, a un Dios, a un rey pagano, Dios lo unge para que diera libertad al pueblo de Israel que estaba cautivo. Amén. Y levanta Dios a este hombre Ciro. Después de esta descendencia se levantan reyes piadosos que tienen misericordia del pueblo de Israel y les da permiso de que regresen a su tierra en su totalidad. Aunque todos no lo hicieron, se quedó una porción. Pero entonces vienen estas ordenanzas de estos reyes y se levanta un hombre, un sacerdote llamado Esdras. Esdras viene hacia la tierra de Israel y mira el templo que había sido destruido por causa del rey Nabucodonosor y lo empieza a reconstruir. Al mismo tiempo se levanta un gobernador de la descendencia de Judá llamado Nehemías, y este Nehemías construye el muro y empiezan a edificar la ciudad de Jerusalén. Todo este proceso va llevando aproximadamente 300 años después de haber sido llevados cautivos, y nos deja a una distancia de 400 años antes del nacimiento del Mesías. Va a decir: pastor, ¿por qué tantos años? ¿Por qué tanto? Para que usted entienda que los procesos eran largos. Distancias de 300, de 400, de 550, de 700, de 1700, etcétera. Todos eran procesos muy largos, suficiente para que el pueblo desmayase y no creyese en sus promesas. Pero Dios es paciente y es firme, y lo que prometió
Dios lo va a cumplir todo al pie de la letra, como está escrito. Estos 400 años el pueblo de Israel los estudia muchísimo, porque se les llama los 400 años de silencio, donde no aparece ningún profeta, donde tal parece que Dios los olvidó. Y antes de que Dios dejase de hablar con el pueblo a través de sus profetas, envía al último de ellos para dar una palabra muy interesante, muy que a veces a la mayoría de los cristianos hasta no les gusta ese libro. ¿Y es el libro de quién? De Malaquías. Diga usted, Malaquías. Ya está pensando, alguno me va a hablar del diezmo. Pero Malaquías dice unas palabras en su último escrito del capítulo 4 que son una recomendación y exhortación al pueblo que está esperando la venida del prometido, del redentor de la humanidad. Y le dice Dios en Malaquías capítulo 4 versículo 4 en adelante. Son tres versículos solamente, de las últimas palabras de este profeta, las últimas que el pueblo de Israel escuchó en revelación de Dios. Acordaos de la ley de Moisés. Como si les estuviera diciendo, hay una pausa donde va a haber un silencio, donde el pueblo de Israel, escúcheme, regresa a la tierra, pero no bajo el dominio de los reyes impíos, porque aparecen el gobierno de Grecia, domina los medos y persas, y viene y toma control de toda la tierra conocida, incluyendo a Jerusalén o a Israel. Y en medio de ese gobierno, que se lleva un proceso aproximadamente de los 400 años menos 135, que los romanos vinieron y dominaron a Grecia, nos encontramos nosotros al pueblo de Israel gimiendo por el Mesías, esperando al Mesías. Y entre los gobiernos demócratas de Grecia y el gobierno de hierro de Roma, el pueblo de Israel vive en un ambiente de democracia y liberalidad, y también de violencia, de yugo, de fuerza, de dominio. Estos dos reinos mezclados duran aproximadamente 400 años, siendo los últimos 135 el gobierno romano. En ese tiempo, antes de que el gobierno romano lograse vencerles a los griegos levantaron sus últimos caudillos, uno muy conocido en la historia del pueblo de Israel, llamado Antíoco Epífanes. Ese hombre andaba en el espíritu del anticristo, de tal manera que destruyó al pueblo de Israel. Era tan fiero este hombre y tan impío, destruía familias completas, y cuando escuchaba que alguien sirviera a Dios, iba y destruía todo lo que fuere causa de adoración hacia ese Dios. Tanto que la historia nos enseña, mismo profetizada por Daniel, que este hombre llega al templo de Israel, al templo de Jerusalén, que había sido reconstruido por Esdras, y viene y pone sacrificios en ese templo. Y en lugar de permitir a los judíos que ofrecieran los corderos y los becerros, como estaba escrito en la ley, ofreció cerdos, que era abominación para los judíos, que era un simbolismo y un tipo del anticristo que está por venir. Ese hombre anduvo en los caminos que después, más tarde, encontramos, no mucho tiempo de nosotros, a Hitler, el mismo espíritu que aborrece todo lo que es santo, lo que es puro, lo que es moral. Y quieren destruir a las razas porque ellos se consideran superiores y a las demás inferiores. Y esa violencia ha persistido en la humanidad por siempre. Pero Dios da un consejo a su pueblo, a los que confiaban en él: acordaos de la ley de Moisés. Acuérdense de mis reglas, de mis leyes, para que puedan vivir una vida en este ambiente tan impío y tan caído como lo es la humanidad. Dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, para todo creyente. He aquí, vienen unas palabras que después encontramos en Lucas, 400 años más tarde. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, que es la gran tribulación que se avecina. Dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
¿Qué le está diciendo Dios a su pueblo? Los voy a dejar, me voy a distanciar de ustedes. El cielo será de bronce. Peticiones no subirán, respuestas no bajarán. Y la humanidad va a pensar que no existo. ¿Dónde está el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Dónde está el Dios y sus maravillas? Y Dios solamente les da una recomendación y una orden o un consejo. Acuérdense de mis leyes. Acuérdense de mis mandamientos. Acuérdense de mi palabra. Y eso es lo que el creyente debe de hacer continuamente. Cuando parece que Dios no está por ningún lado, clamamos y gritamos y no se escucha respuesta. El Señor sigue diciéndonos lo mismo. Acuérdense de mis leyes, de mi palabra. No va a volver a mí vacía. Yo voy a cumplir, bendígalo en su, con su ofrenda. Dice el versículo final que le dimos lectura. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Como lo he estado mencionando. Últimas palabras. Llevaron 400 años. 400 años donde el pueblo de Israel fue perseguido por los gobiernos de Grecia y de Roma. No encontraban lugar en la tierra de Israel para vivir. Esta influencia. Y sabe que si usted medita un poco y analiza los puntos, las cosas que acontecían en ti en ese tiempo y en el nuestro, es muy similar. Nosotros en este tiempo vivimos bajo una influencia demócrata, de libertad, pero una influencia también de poderío, de hierro. No podemos ir en contra de los gobiernos. Sería una locura, porque el gobierno nos rige con vara de hierro. Y si usted no hace lo que los gobiernos han establecido en cualquiera de las naciones, déjeme decir que usted es presa para ser llevado al cautiverio o a la muerte. Nos controlan, nos tienen dominados. La influencia de los griegos, muy interesante, influenció, vamos, la repetición de las palabras, influenció en el pueblo de Israel a dos cosas: somos libres. Y también influenció a un tipo de promover la belleza, la hermosura y el deporte. Esos eran los griegos, que todavía hasta este tiempo siguen en eminencia, en autoridad. En otras palabras, la vida no es una vida de problemas y de esfuerzos y de lucha. La vida es algo donde usted debe disfrutarlo mientras viva. Es un tiempo de diversión, de alegría, de gozo, de belleza, de hermosura, de todas estas cosas que promueven al humano para hacer querer ser famoso, y le interesa muy poco responsabilidades, ordenanzas, compromisos. Esto lo echan a un lado. Esa era la idea de los griegos. Y la idea de los romanos es totalmente diferente. Tú serás controlado, dominado, no podrás salirte de tu cercado, de eso donde te tengo encerrado, porque si lo haces, mueres irremisiblemente. De manera que esta es la influencia que hasta nuestro momento sigue en poder. Y en ese medio es como aparece el Mesías, el Príncipe de Paz. En ese ambiente tan impío y vulgar y violento, nace el Príncipe de Paz. Bendígalo con su ofrenda. Lo que quiero enfatizar en este día es en algo muy interesante que lo trato de hacer desde las semanas pasadas. Pueblo de Israel, estamos hablando desde la promesa 4000 años, pero donde se les habló directamente a ellos, como Abraham siendo el del cual descendería todo el pueblo de Israel, 2000 años para que apareciera el Mesías. 2000 años. Y en 2000 años, principalmente en los últimos 400 años, después que Malaquías les da este consejo, esta ordenanza divina, acuérdense de la ley de Moisés. El pueblo de Israel hizo algo que no había hecho en ninguno de los otros reinados, a pesar de estar controlados por los griegos y por los romanos. Sin embargo, dedicaron todas sus capacidades intelectuales al estudio de la palabra de Dios. E estudiaban continuamente. Ellos no estudiaban matemáticas, aunque las conocían. Ellos no estudiaban geografía, aunque tenían conocimiento de ella. Su estudio era continuo, la palabra de Dios.
Era continuo la palabra de Dios. Esto era un estudio rígido, constante, por los más capacitados del pueblo de Israel. Los últimos 400 años lo dedicaron, echaron a un lado los ídolos. Lo primero que hicieron era que no querían un ídolo en todo Israel. Y esta influencia debía haber marcado al pueblo de Israel, haberlos hecho sabios, para que en el momento de la aparición de nuestro Señor Jesucristo era imposible que le fallaren. Pero quiero enfatizar en esto, que el pueblo de Israel en su mayoría le falló. 2000 años de extenso espera y de extenso estudio y buscando con diligencia la aparición del Mesías, y aparece el Mesías como estaba en las Escrituras revelado, y la mayoría le falla. Lo más terrible, escúcheme, alguien dijo por ahí, el problema de la historia es que se vuelve a repetir los mismos casos. Nomás le damos círculo y caemos donde mismo, le damos lo mismo. El problema que ahora a la iglesia tenemos los últimos 2000 años en constante estudio, universidades, estudios bíblicos, retiros, tenemos tantas cosas para informarla a la comunidad cristiana. Y el problema que a veces nos sintemos como de seguro se sentía el pueblo de Israel cuando aparece el Mesías. En el momento que aparezca, le conoceremos, le miraremos, le veremos perfectamente, porque tenemos un conocimiento amplio de cómo Él vendrá. Y lo, el problema que la iglesia está confrontando es que está en una posición muy parecida al pueblo de Israel cuando aparece Jesucristo en su primera venida. Y nuestra oración debe de ser esta: Señor, que en el momento de tu aparición, en el momento de tu retorno, me encuentres preparado para irme contigo. Y el Señor nos va a encontrar si seguimos meditando y esperando. Jesucristo dijo estas palabras en Judas, también en Lucas capítulo 18, versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lo dijo casi 2000 años de este tiempo. En el libro de Hechos, usted conoce el pasaje de memoria, yo lo escribí, Hechos 1:11, cuando Jesucristo asciende hacia el cielo y fue cubierto por una nube. Los discípulos se quedaron mirando, los 120 discípulos que le siguieron desde Nazaret, anduvieron con él, se quedaron mirando arriba cómo es que el Mesías ascendía para retornar al cielo. Y dicen, vienen dos ángeles y les aparecen y les dicen, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. El pueblo de Israel esperó, le falló en la mayoría. La iglesia estamos esperando. ¿Cuándo es que el Señor aparecerá? A lo que indican las Escrituras y en la forma de interpretarles, está a las puertas. Y no lo digo yo y la mayoría de los ministros, y usted mismo cuando lo menciona, solamente para alentar o motivar a la persona que está escuchando. Cuando estudiamos las Escrituras, todo nos indica que estamos a vísperos o al umbral de la puerta donde aparecerá nuestro Señor Jesucristo. Lo queramos aceptar o no, pero Cristo está a las puertas. Está a las puertas. Después aparece 400 años, 4000 años, si vemos desde el principio, 2000 años desde Abraham, 400 años después de del regreso del pueblo de Israel a de Babilonia, donde hay ese silencio, aparece el ángel Gabriel y se le aparece a un hombre llamado Zacarías, que estaba en el orden que le pertenecía, sirviendo en el templo. Cuando uno estudia las órdenes, el pueblo de Israel, después que regresaron de Babilonia, dividió los órdenes sacerdotales para servir al templo en 24 grupos, y cada grupo le tocaban servir al templo 15 días. Ese era el tiempo que sirvió un ministro en el templo. Estaba simple, ¿verdad? 15 días servían y ya después venían y eran participantes, ayudaban todo, pero los 15 días eran los cuales podían ellos entrar al lugar santo. Eran los días más importantes de su existencia. Y ahí en una de estas, cuando estaba ofreciendo la ofrenda y llevó el ungüento, llevó el perfume al lugar santo y estaba ante el altar de oro, le aparece el ángel Gabriel y le dice a Zacarías que le iba a dar un hijo.
La palabra de Dios lo dice así en Lucas capítulo 1, hablando de él y de su esposa. Dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué pareja de ancianos? Ya eran ancianos. Irreprensibles delante de Dios. Y si vamos al versículo 17, dice: e irá delante del que de él, las palabras que se hablaron 400 años anterior por el profeta Malaquías, las mismas palabras. Dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El mismo trabajo que está haciendo el Espíritu Santo ahorita con nosotros, para prepararle la novia al Señor, una esposa, una novia sin mancha y sin arruga. Amén. Oh, yes. Estas palabras son hermosas porque, imagínense, no tenían la Biblia como usted y yo la tenemos. No había tanta información, no tenían un iPhone o un Android o un teléfono inteligente donde se encontraban diferentes clases de Biblia. Me sorprende a mí ver la gran cantidad de Biblias o interpretaciones que existen. Unas andan por ninguna parte, pero bueno, ahí hay, por de tantas formas. Si usted prende y quiere ver información de Dios, la encuentra por todos lados. Pero claro, el ser humano no anda buscando a Dios, el ser humano anda buscando la tierra. Somos como los avestruces, solamente con la cabeza allí metida entre la arena. Pero Dios en su misericordia sigue protegiéndonos y hablándonos y revelándose a nosotros. Amén. Ahora, después, 6 meses más tarde, nos encontramos después de que este ángel habla a Zacarías y le da esta promesa de que nacería de él y de Elizabeth un muchacho que iría en el espíritu de Elías, preparando el camino al Señor. Aparece el ángel Gabriel una vez más, y en esta ocasión aparece una jovencita llamada María. En el capítulo 1, versículo 26 del libro de Lucas dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A mí me encanta saber por qué dicen estas expresiones, por qué tanta importancia de hablar de nombres, de lugares, etcétera, etcétera. ¿Sabe usted? Galilea significa círculo, que también se traduce cielo. Y Nazaret significa vástago, retoño, la parte tierna del árbol. ¿Sí? Aparece, lo digo porque va a haber algo muy interesante más adelante. Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba, ¿cómo? José. Todo esto tiene un significado importante en la Biblia, dicho ya casi 2000 años. José, ¿qué significa José? Dios que va a agregar, o Dios agregará. Sí, a un muchacho llamado. Era necesario que los padres de Jesucristo se llamaran de esta manera, casi estoy seguro. Porque José significa Dios va a agregar, y María significa tristeza o amargada. Y ahorita le voy a decir por qué razón era importante que esto se diera de esta manera. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. ¿Quién es David? El amado de Dios. Muy interesante. Si lo leyera en la interpretación, suena muy bonito. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, Miriam, Mara. Algo bueno que han hecho en México y en los países latinoamericanos es que todas las mujeres se llaman María. Tristes. Y las mira todas las hermanas bien tristes, menos las de la iglesia Cristo viene, claro. María. Dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Déselo fuerte a nuestro Dios. Antes de terminar con esta escritura, yo quiero recordarles algo para que ustedes vean la fidelidad de Dios. ¿Cómo es que Dios armó estas cosas tan, en una forma tan interesante y perfecta? Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, lo hace cruzar el Mar Rojo. Y después de un camino de 3 meses, cerca de 3 meses, llega a un lugar llamado Mara, que traducido a nuestro lenguaje es María. Y en ese lugar, Mara, las aguas de esa región estaban amargas.
no podían tomarse. Y Dios, Moisés le dice, porque el pueblo se enojó con Moisés y le dice: vaya, ustedes empezaron a murmurar y nos trajiste acá para morirnos, etcétera, etcétera. Entonces Dios le da una orden a Moisés. Estamos hablando de cerca de más o menos de unos 1600 años antes del nacimiento del Mesías. Imagínense. Y lo que va a acontecer con esta palabra, a lo que va a acontecer cuando el ángel Gabriel le aparece a María. Y van a ser uno que más adelante vamos a verlo claramente, que es el retoño o el vástago, que significa, ¿verdad?, Nazaret. Van a ser el Mesías, el que va a salvar al mundo. Cuando el pueblo de Israel es libertado, entonces llegan a esa tierra. ¿Cuál cree usted que fue la forma que Dios usó para endulzar las aguas, para sanar las aguas? Fue el mismo retoño. Agarró un árbol y lo puso en las aguas, y las aguas se endulzaron. Lo mismo que hizo nuestro Dios, en la que representaba la amargura de toda la humanidad, llamada María. Y entonces Dios toma al vástago, al retoño, lo pone en la amargura llamada María, para endulzar la vida y la esperanza de toda una humanidad. ¿No es algo interesante que Dios lo arme de esta manera? Y luego encontramos a la típica mujer. Las mujeres actúan de esta manera. Ponga atención. Mas ella cuando, claro que no todas, no me vaya a tirar muy duro, mas ellas cuando le vio se turbó por sus palabras, y pensando que esa situación sería esta. Ponga atención, esto es típico en las mujeres, en la mayoría de ellas. Aparece un hombre, un ser, no sé, 2 metros más o menos de altura, cerca de posiblemente 7 pies de altura, radiante, que con aquella figura jamás vista en un ser humano, se le aparece a la jovencita María, se le queda mirando a María, escucha las palabras y se turbó por las palabras. ¿Sabe cómo nos hubiéramos turbado los hombres? Por la figura. Nos hubiéramos turbado todos nosotros por la figura de ese ser celestial. Pero no las mujeres. Las mujeres no les llama mucho la atención la figura, les llama las palabras. Atención, les llama las palabras. Esto es algo extra para todos los varones. Por eso es que algunos de ustedes varones que era imposible de que se casaran, se casaron. Pero no se casaron por la figura, se casaron por las palabras. Engañaron a la mujer. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Yo cuando estaba joven miraba estas cosas. Miraba unas muchachas y luego venían estos muchachos y les ponían atención a estos muchachos y decía: pues, ¿qué le miran a ese? Está como para correr a la cerca. Y sin embargo, cautivaban a las mujeres. Están pensando, usted no sería uno usted de esos, pastor. Pero volvamos a lo espiritual. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras, y pensando qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Oh. No se la estaba diciendo el evangelista, no se la estaba diciendo el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, el hermano, la hermana, el vecino. Se les estaba diciendo el ángel Gabriel, el que está en los primeros rangos de los servidores de Dios. Imagínense, se le estaba diciendo aquel que visitó a Daniel y le dio palabras para que conociera lo que iba a acontecer en la tierra por todos los siglos y milenios. Se la estaba dando el ángel Gabriel. Ustedes imaginan la figura y de este ser celestial. Y le está diciendo: has hallado gracia delante de Dios. Y todo creyente que ha recibido a Cristo en su corazón recibe palabras no del pastor, no del maestro, no del hermano o la hermana. Recibe palabras directas del Creador del universo. Has hallado gracia delante de Dios. Amén. Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, Jesús, Josué. Llamarás su nombre Salvador, Redentor, Libertador, el que introduce al reposo. Imagínese,
estas cosas que está escuchando la joven. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Oh, bendígalo, bendiga a nuestro Dios. Y reinará sobre la casa de Jacob, reinará sobre la casa de los engañadores, de los mentirosos, de los pecadores, de los ladrones. Reinará no sobre la casa de Israel, reinará sobre la casa de Jacob. Reinará sobre la casa de todos los pecadores que reconocen que Él es el Señor. Reinará sobre la iglesia, sobre todos los redimidos de Jehová. Y su reino no tendrá fin. Aquí en Estados Unidos la gente vive como si el reino de Estados Unidos fuera a durar eternamente. Nos creemos la mamá de los pollitos, como dicen por ahí. Y creemos que Estados Unidos es un reino que no va a pasar a otro. Déjeme decirle, ha habido reinos más poderosos que este, y ahorita no hay ni, solamente lo que queda es un poco de historia de ellos. Todos los reinos desaparecen, todos, todos. No ha existido uno que permanezca, solamente el que viene y que ha estado en promesas desde el inicio. En ese reino reinará un rey que juzgará la tierra con justicia. Ese reino no será dado a ninguno otro, se lo dijo también el ángel Gabriel a Daniel. Ese reino es eterno. Es el reino que todo el creyente desde el principio de Génesis hasta estos momentos estamos esperando. El reino donde reine la justicia, donde no haya más llanto, más dolor, más angustia, más muerte, más mal, donde solamente reine la paz, el amor. Un reino eterno. El otro día vino el hermano Ramiro Torres a hablar conmigo. Estaba en la oficina, estaba yo estudiando. Me llega el hermano Ramiro y me dice: pastor, pues ahí usted grita y gritan todos y yo no oigo nada. Dice: ¿cómo vamos a hacer en el cielo? Yo voy a seguir en estos problemas, no voy a poder escuchar. Y le digo: no, espérate. El Señor nos promete no una casita pequeña, un edificio, una construcción no hecha por manos humanas. Nos promete un cuerpo sin ningún defecto. Todo lo conocerás, todo lo escucharás. Okay, dice, entonces voy a escuchar, pero no voy a conocer yo a mi esposa, no voy a conocer a mis seres queridos, calmados. No voy a conocer. Y hoy tengo que estar explicando al hermano: así va a ser de esta manera. Entonces, pero sí vamos a conocer. ¿Cómo voy a conocer yo a mis hijos? El Señor nos dice que nos va a dar la mente de Cristo, hermano Ramiro. Malamente. Entonces, ¿qué quiere? Que vamos a conocer todo, todo lo que pasó, siempre y cuando lo deseemos. Lo malo no nos queremos acordar de ello. Hay que se acuerde el anticristo que está en el infierno o en el lago de fuego. Pero vaya usted, me encontré en un problema queriéndole explicar al hermano Ramiro cómo vamos a vivir en el cielo y cómo seremos. ¿Por qué en un problema? Pues primeramente la comunicación no es muy fluida entre nosotros. El hermano Jorge habla con el hermano Ramiro y él escucha, él entiende todo. Y lo único que están haciendo es moviendo los labios ahí. Yo trato de hacerlo, seguramente hablo muy rápido, total que como que pierdo al hermano Ramiro y él me pierde a mí, así que los dos andamos perdidos. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Déselo fuerte. ¿No es algo interesante? Desde los tiempos del inicio de la creación hasta María, ningún hombre, escuche, ningún hombre o mujer había sido llena del Espíritu Santo por espacio tan largo como lo fue María, ni David. El Espíritu Santo venía sobre la persona, le revelaba algunos secretos y luego el Espíritu Santo le dejaba. En el caso de María, el Espíritu Santo viene, es puesto en su vientre al Mesías,
el creador del universo, y en ese mismo lugar, en ese cuerpecito de la jovencita, quedó el Espíritu Santo por 9 meses. Fue hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que los creyentes pudimos experimentar la habitación del Espíritu Santo en nosotros hasta los últimos días de nuestra vida. Pero en todo el proceso anterior, el Espíritu Santo venía temporal. Fue María la que experimentó el más largo plazo de los primeros seres humanos que el Espíritu Santo estuviera en ella por los 9 meses que dura la mujer en dar a luz. Ahí estaba Cristo en su vientre, y también ahí se encuentra el Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios que sería llamado Hijo de Dios. Ahora, meditemos un poquito en los beneficios que hemos obtenido por la misericordia de nuestro Dios. El día que usted y yo recibimos a Cristo, la Biblia específicamente lo declara, lo revela, que en ese momento nacemos de nuevo y nos convertimos en hijos de Dios. En los tiempos de Cristo mataban a una persona que digiere, la mataban, la acribillaban, la tapaban con piedra. Si eran de influencia romana, lo crucificaban. Con el hecho de decir yo soy hijo de Dios, lo tapaban de piedras. No porque no creyeran en Dios, porque decían que era una blasfema que siendo hombre se hablase como si fuera Dios. Sin embargo, la iglesia ha recibido este favor que usted y yo no entendemos en su plenitud, porque a este tiempo la gente dice yo soy hijo de Dios. Es más, hasta los pecadores dicen ser hijos de Dios. Una vez le dije a una persona, ¿no te gustaría recibir a Cristo para que pueda ser un hijo de Dios? Y luego me dice, ¿acaso crees que soy un hijo? No, me lo dice de esta manera, perdón, me retraigo. Le dije, ¿no te gustaría recibir a Cristo para que seas cristiano? Y luego entonces me responde, ¿ya acaso crees que yo soy un perrillo? Me lo dijo de otra manera. O sea, todo mundo que conoce del lado de estos países del oeste, todos se consideran hijo de Dios, pero la Biblia es específica. El hijo de Dios es aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, y sus hechos lo revelan. Amén. Termino con esta expresión en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Digan ustedes gloria al Señor. Ahora somos hijos de Dios. No mañana, no pasado, no de aquí a 1,000 años o 1,000,000,000 años. Ahora somos hijos de Dios. Claro, la gente diría, pues no miro la diferencia entre ustedes y nosotros. Y lo dice el mismo Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así nos miran ustedes ahorita. Le podemos decir a la gente que no cree. Nos miran así como que andamos que a veces arrastrando la cobija. Pero somos hijos de Dios. Y como dice un dicho del mundo, y el que ríe el último ríe mejor. Amén. Pero esto sí es por la palabra de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga en las nubes, cuando suene la trompeta y nos vayamos con Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El hecho de conocerle, de verle literalmente, seremos como Él. Déselo fuerte a nuestro Dios. Le invito a que se ponga de pie. La próxima semana estaremos concluyendo con estas enseñanzas en el servicio de Navidad, donde también confío que cada uno de ustedes o cada uno de nosotros traeremos una ofrenda especial para mostrar el amor a nuestro Dios. No que no se lo mostremos en cada servicio, pero es algo que queremos recordar, el que Él nos dio a su Hijo. Lo hagamos nosotros sacrificando parte de nuestras vidas también, más allá de lo acostumbrado, como lo hacemos con nuestros seres amados a veces en sus cumpleaños. Pero hoy en este día yo quiero que cada uno de nosotros, en alguna forma, conforme tu comunión con el Señor, te acercas a Él y le des gracias, viniendo a este altar, poniendo en sus manos tus necesidades, poniendo en sus manos tus peticiones, tus expresiones de acción de gracias. No lo tomes en una forma pequeña el significado de que tú eres un hijo de Dios, de que eres una hija de Dios.
Escucha, no todos los seres humanos en la faz de la tierra tienen las mismas oportunidades que tú has tenido de poder servirle a nuestro Dios. Que no vayamos a caer en los engaños del sistema de este mundo y nos acontezca lo que le aconteció al pueblo de Israel, que por miles de años esperando al prometido, de seguro se lo tenían que haber conocido de memoria cómo es que debía de aparecer. Pero oigan, por las influencias de los gobiernos, de la religiosidad que se apodera del ser humano, ¿cómo le fallaron? Gracias a Dios que no todos, pero la mayoría sí le falló. Por eso Pablo, cuando se dirige a la iglesia, lo hace de esta manera: así que ustedes no sean arrogantes, no vayan a actuar de la misma forma, porque si Dios no escatimó ni a su propio hijo. Él está aquí en medio de nosotros. Abre tus labios, bendícelo mientras adoramos a nuestro Dios con una estrofa. Yo te invito a salir de ese lugar y darle gracias a nuestro Dios. Tú dices, lo hice el domingo pasado. Si lo hicieras los 7 días de la semana, era mucho mejor. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.